Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Infiltradas, programa número 269 desde Santa Fe, Greña, en Masa Madre. ¿Cómo estás? ¡Feliz domingo! Y feliz Día de la Madre a todas las mamás en este día tan especial. Un beso grande para vos también, Juli. Espero que lo hayas pasado súper lindo. Y estamos en Santa Fe, como decías vos, en Greña, Masa Madre. Pasábamos por Boulevard y dijimos, ¿qué es ese lugar acá soñado? Tenemos que estar ahí las Infiltradas. Las Infiltradas tienen que estar acá. Exactamente. Todos los productos son de Masa Madre, ¿no? Sí. Que esto es lo fabuloso, este fermento natural, que no tiene agroquímicos, que no tiene tóxicos, que no hincha, porque está buenísimo, es esa harina natural que cae bien. Tal cual. Exactamente. Una mezcla de sabores espectaculares, tenés panificación dulce, salada, pero todo con la primera calidad. Todas las materias primas son de primera calidad. Se estuvieron preparando antes de abrir 4 meses, capacitándose con su maestro panadero, por lo cual estuvieron trabajando un montón y ya queda muy poquito para que cumplan su primer año. Exactamente. Este jueves ahora te vamos a contar toda la preparación de Greña y el lugar, qué decirte. Ay, realmente soñado, hermoso. Soñado. La deco espectacular. Así que tenés que venir acá a tomar el té, a almorzar, a lo que quieras. Están todo el día. Así que venite a Santa Fe, si sos de Paraná, te venís a pasear. Exacto. Que nos encanta a los paranaenses. Sí, y si sos de Santa Fe, no dejes de venir a conocer este espacio que es espectacular, súper recomendado de las Infiltradas. Bueno, vamos a arrancar este domingo agradeciendo estos looks divinos. Dale. De Basilia Pérez. Estamos en tonos pasteles. Qué lindo ese pantalón. Ay, de lino, divino, con esa camisa. 100% lino, con la remera del mismo tono y la camisa de lino. Todo, ya llegó la época del calorcito, de los textiles más livianos. Más livianitos. Todo de Basilia Pérez. Como este vestidito también, en los tonos del celeste y del blanco, estampado, espectacular también. Sí, con sandalias, divino. Con zapas, con lo que quieras. Con botas también. Divino. Siguen las botas para mí. Exacto, sí, por ahora sí, ¿eh? Sí. Por ahora sí, todavía estamos en verano. Gracias también a Chiqui Hair, que siempre nos cuida el pelo, nos tiñe, nos hidrata, todo. Gracias, una genia. Pedido turno, Santiago del Estero 115. Y bueno, arrancamos este programa y nos vamos a las redes. Derechito a las redes porque estamos en todas, José. Estamos en todas, en este momento en vivo en YouTube, así que podés volver a ver el programa cuando quieras, desde donde quieras. Está muy bueno, Infiltradas On Demand. También estamos en Facebook, estamos en Instagram. Seguimos creciendo los seguidores. Impresionante lo de Instagram, todo. No se puede creer. Sí, muy bueno. Prendido fuego Instagram, también estamos en Spotify con nuestra música para bailar siempre y estamos los jueves a las 13 en Radio Garden. Exactamente, y en TikTok te faltó, TikTok, como si fuera poco. Porque somos TikTokers. Bueno, nos vamos a seguir, atención, a una feria de arqueología urbana. Sí. De esas que vale la pena asistir, porque está todo el 50% off y te contó todo Seba. Todo en arqueología urbana. Única que no podés dejar pasar. Te vamos a invitar a la feria de fin de año de arqueología urbana y acá estamos con Seba. ¿Cómo andás, Seba? Pero muy bien, ¿vos? Bien, un gusto bien. Recibirlas como siempre, la verdad que ya son parte de la casa ustedes. Exactamente. Y se viene este gran evento que moviliza todo porque las ferias de arqueología urbana son épicas. Bueno, así dicen. Ya es, creo que es la número 7 u 8 como la feria que vamos ya de hace varios años. Sí. Que hacemos dos ferias al año, esta es la última de fin de año. Así que bueno, van a encontrar los que ya, siempre digo, los que ya han venido a esta feria ya lo saben. No los hago a venir en vano, van a encontrar todo a mitad de precios, de hecho. Buenas cosas, ya estamos produciendo para ver que haya cantidad. Así que bueno. Sí, muebles con muchísima calidad, con la mejor terminación. Y real, doy fe, porque yo me he llevado cosas de la feria. Es 50% cierto. De descuento. Preciazos, o sea, preciazos. Sí. Todo esto 22 y 23 de octubre. Que es el fin de semana que viene, ¿no? El sí, el fin de semana que viene. De semana de 10 a 19. A 19. Sábado y domingo, así que tenemos para elegir. Bien. Recomendación, esto es una recomendación personal, ¿no? Uh-huh. Vení el sábado 22 a las 10 de la mañana, porque después se empieza a llenar, después se llevan todo, ¿no? Es verdad, sí. Mirá que bueno que te acordás de eso, ¿cierto? El sábado mismo a las 12 del mediodía se llevaron todo. Igual va a haber cantidad de muebles y objetos, así que van a poder elegir tranquilo y... Sí. Sin necesidad de pelearse. Pero te sacan todo de las manos. Te sacan todo de las manos. Es un momento que tenés que venir con tranquilidad, vení temprano y vení el primer día. Exacto. Recomendación. Exacto. Pero además, esta es una muy buena época, ¿sí? También para empezar a pensar ya en fiestas de fin de año, Navidad, año nuevo, vacaciones. Mirá, qué bien que lo decís. Nos estamos enfocando con los chicos en hacer muebles funcionales, que sean como más versátiles.
Porque viste que ¿a quién no recibe gente a fin de año? ¿Entendés? Recibimos en casa y queremos estar cómodos. Es una época además juntadas, ¿viste? Entonces, sí. Eso, le estamos dando como más importancia a hacer barras, que las puedas usar tanto en la cocina como en la terraza, en el balcón, bancos con respaldo, sin respaldo, ¿viste? Que sí. Los puedas tener, que muebles que les puedas dar varios usos. O una buena mesa grande para todos. Sí, todo eso nunca falta. Acá en arqueología siempre hay mesas grandes para muchas personas. Sí, bueno, este es el momento de encargar la tuya para vacaciones, fin de año, fiestas. Este es el momento, es la época, ¿no? Sí, por eso tampoco puedes dejar pasar la feria. Pero absolutamente. Para aprovechar. Porque aparte, realmente van a pagar unos precios muy buenos. De locos. O sea, sí, de locos. De locos. Se volvieron completamente locos. Bueno, Seba, por supuesto que las infiltradas vamos a estar acá en la feria acompañándote como siempre, sí, haciendo el aguante y comprando, porque siempre nos vamos a tentar con algo. Es verdad, buenísimo. Seba, muchísimas gracias. Por favor. Todos ustedes. Invitados a la Feria de Arqueología Urbana. Los esperamos. Fin de año 22 y 23, de 10 a 19. Bueno, el sábado a primera hora hay que estar ahí porque yo te digo, se vuela rápido, sí, vuela, esto es un sale datazo, todo rápido. Datazo que no podés dejar pasar. Sí, gran realmente. Oportunidad. Qué linda las Muy cosas. Bueno, próximo feria, sábado y domingo. Bueno, y atención que al timón volvió Tromel. ¡Qué bueno! Ahora para disfrutar al aire libre, para que invites a tu familia, para pasar las fiestas en tu casa, disfrutar en tu jardín. Súper equipados. Esas parrillas espectaculares. ¡Qué bueno! Que vienen con la tabla, vienen con todo para que guardes los no, súper completo. El horno a gas. Y por supuesto, ahora que está fresquito la noche, José, el Oslo, que volvió a leña, hermoso para calefaccionar la parte de afuera, para estar al aire libre. Esa pellet está buenísimo, es calefacción al aire libre. Muy bueno. Y bueno, y también las huellitas, todo lo que es para decorar el jardín, de que está buenísimo. Sí, ¿eh? Siempre suman, date una vuelta por el timón. Y si estás pensando en festejar. Tienes que hacerlo en Salón Benevento, siempre te damos este consejo a las infiltradas, porque es un salón espectacular, tienen más de 10 años de experiencia en lo que es la gastronomía, por lo cual vas a comer muy rico, que eso es súper importante. Exactamente, por tienen supuesto. Tienen un espacio al aire libre, tienen el salón cerrado también y todo con seguridad. Todo con seguridad, además se encargan del timing de la noche, José, o sea que vos vas y te dedicas solamente a relajar, a disfrutar exactamente. Grupo Electrógeno, todos los servicios y el salón es realmente divino y el espacio al aire libre también para disfrutar. Muy buena propuesta. Contactate con los chicos de Benevento. Y ahora te voy a contar yo que estuve acá en Santa Fe estamos muy santafesinas y nos encanta. Estuve conociendo Strix, en realidad conociendo no porque yo ya tengo este sistema de seguridad en mi casa. Un dato está propio. Fabuloso, es un sistema de alarmas inalámbrico, te lo instalan en 3 horas y ya está. Y no pagas la instalación, que es lo más caro. Qué bueno. Así que atención, mira. Te presentamos Strix by Love Jack, un servicio de seguridad diferente que te va a dar tranquilidad. No tiene costos de instalación de equipo y cuenta con la última tecnología en lo que es seguridad. Alarmas para tu casa o tu local comercial, que funcionan con la última tecnología y que la manejas con una app desde tu teléfono. El sistema es inalámbrico y es súper sencilla la instalación, que está buenísimo. No lleva cables, no te rompen nada. Es súper rápido de colocar. En 3-4 horas ya tenés el sistema funcionando y, como te digo, recibís todo en tu teléfono y lo manejás desde ahí. En el caso de que se active la alarma, te enterás vos y toda tu familia con una notificación que te va a llegar al teléfono. Y automáticamente la central de monitoreo recibe la señal de activación y se activa todo el protocolo de asistencia para cuidarte a vos y a toda tu familia.
Strix by Low Jack. Lo vas a encontrar en Paraná y en Santa Fe, así que acercate o contactate con ellos para que te den la solución que te va a encantar. Además, tienen otras opciones de seguridad como cámaras, botón de pánico. Y todas las recomendaciones que te di, te las doy realmente con toda la confianza porque yo soy usuaria de Strix by Low Jack y me encanta, me siento súper cuidada. Para tu casa o tu local comercial, contáctanos. Increíble la tecnología y sobre todo uno sentirse seguro. Donde esté, en tu casa, en tu auto, en la calle, poder sentirte seguro. Es fabuloso. Es fundamental. Así que contactalos porque la verdad que los súper recomiendo. Muy bueno. José, llegó el momento de hacer la primera pausa infiltrada, pero quédate ahí que ya venimos con mucho más desde Santa Fe en Grenia, Masa Madre. Hacete ver en nuestra pantalla LED y mirá crecer tu negocio. 5 esquinas Paraná. Más de 100.000 visualizaciones diarias. Pentaled, la pantalla de las 5 esquinas. Cuando vengas a Paraná, cambia tu día. Pasea. Probá. Descubrí. En la capital de tu provincia está lo que querés. Bloque de infiltradas y bueno, nos pusimos cómodas. Como siempre, la mesa. Esta es la situación. La mesa está servida. Les pedimos mil disculpas, esto es un trabajo, ustedes ya saben, sí. Tenemos que hacerlo y estamos disfrutando de esta tremenda mesa que ¿cómo no se comen, puede creer. Chicas? Sí, es dicen, real. ¿Cómo comen, chicas? Es real, es real. Estamos en Grenia Masa Madre, sí. Todos los productos hechos de primera calidad con masa madre, harinas orgánicas, agroecológicas, sin tóxicos, sin agroquímicos. Sí. De primera calidad, todos los la materia prima y se traduce en el producto, exacto, te lo aseguro, porque exacto, son espectaculares, muy, increíble, muy ricos. Están abiertos todo el día y como te dijimos en el primer bloque, se viene el primer año, este cumpleaños. Jueves. El jueves 20 de octubre y no es que van a hacer un evento, un momento, no. Van a festejar todo el día. Va a todo estar el mostrador intervenido, sí. Van a hacer arte botánico en vivo. Va a haber un barista especializado en café de especialidad, sí, en cold brew. Va a haber DJ en vivo, van a suceder un montón de bartender, cosas durante todo el día. Tragos. Muy bueno. Espectacular, hay que venir. No te puedes quedar, o sea, vos veniste en cualquier momento del día y acá vamos a estar festejando. Van a estar pasando cosas todo el tiempo, me así encanta, que venite acá a Grenia que está espectacular. Vas a comer rico y vas a pasar un hermoso momento. Exactamente. Y ahora de la mano de Turismo Paraná vamos a seguir conociendo los atractivos de la ciudad, que son un montón. Y vamos a conocer un lugar que yo me morí. Creo que vos también te vas a morir. Y toda la gente del otro lado vamos a Finca Los Teros, viñedos paranaenses. Cuando vengas a Paraná, cambia tu día. Pasea. Probá. Descubrí. En la capital de tu provincia está lo que querés. Hoy
Hoy te vamos a presentar una nota que nos encanta a las infiltradas Vinos Paranaenses. Estamos en Finca Los Tiros Paraná. ¿Cómo andas, Julia? ¿Todo bien? Buenas tardes, bienvenida, José. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por recibirnos a este lugar de ensueño. Realmente, tiene una energía muy especial. ¿Cómo arrancó esto de la producción vitivinícola en la ciudad de Paraná? Bueno, lo nuestro comenzó como una idea muy, muy romántica. Éramos mucho más jóvenes que ahora. Y nuestra familia estaba arrancando, teníamos Alfonsina era bebé y bueno, decidimos empezar con esto de la vid en Paraná. En ese momento empezamos, hicimos los contactos con el INB, ¿no es cierto?, para empezar con un viñedo. El viñedo tiene que estar homologado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Entonces, desde el inicio, las plantas tienen que ser traídas de viveros homologados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Así que, bueno, empezamos en ese momento con Malbec, Chardonnay y Syrah. Malbec y Syrah son cepas tintas, Chardonnay cepa blanca. Así que, bueno, se plantó el viñedo. Tiene fecha de inicio porque las plantas se plantaron el día antes del nacimiento de nuestra segunda hija. ¡Qué bueno! Así que tiene fecha. Cumpleaños. Tiene cumpleaños. Y arrancamos primeramente con 700 plantas y ahora ya estamos cerca de las 2.000 plantas. ¡Wow! Es un mundo muy rico en conocimientos, muy vasto, así que no se deja de aprender. Me imagino. Y nos apasiona. No sé si se dan cuenta, pero nos apasiona. Julia, ¿y igual qué vinos tienen a la venta? A la venta tenemos, como vinos tranquilos, tenemos un Malbec, 100% Malbec, un 100% Syrah, y tenemos el Syrah como tinto. Después tenemos el mono varietal Syrah, tratado con uvas blancas, o sea, tenemos un rosé de Syrah. Otro mono varietal es el Chardonnay, también como vinos frescos, y hacemos espumantes. Qué bueno. Y además podés venir acá a la finca a recorrerlo, ¿no?, a vivir la experiencia. ¿Cómo es el circuito? Muy bien. Nosotros tenemos los eventos que hacemos son siempre coordinados y previstos con tiempo porque todavía no es nuestra única actividad. Lo que estamos ofreciendo en estos días, hay una próxima visita ahora el 22 de octubre. Bueno, vamos a invitar, ya que estamos, invitamos. Los invitamos. El 22 de octubre, el próximo sábado. Próximo sábado, siempre se hacen con reservas. En este momento, en esta oportunidad, vamos a ofrecer un recorrido guiado por el viñedo. Se exhiben autos antiguos, vemos la sala de elaboración, contamos todo el proceso de vinificación, especialmente el proceso de los espumantes, que es la segunda fermentación en botella. Es un método tradicional, es muy antiguo, pero sí es nuevo por ahí el aprender cómo se hace, ¿no? Y acompañamos este recorrido con la degustación de nuestros productos, maridados con una pequeña tablita regional con salame, queso, pan casero, y acompaña una delicatez en dulce de chocolate. Qué rico, que me encanta. Da para hablar. Una hermosa experiencia que realmente tenés que vivir como paranaense y recomendarlo también a otros que vengan a la ciudad, que sumen esa experiencia distinta acá para la región. Es algo novedoso todavía. Muchísimas gracias por recibirnos. No, a ustedes por estar acá. Ha sido acá. Un placer. Gracias a Turismo Paraná también por hacer posible este espacio de atractivos turísticos de la región. Bueno, súper agendado que hay que ir a conocerlo. Hay que ir, sí o sí. Qué cantidad de cosas y lugares que por ahí no sabemos que están. Exactamente. Y están acá cerquita y son hermosos. Son nuestros. Date una vuelta, te va a encantar andar con la familia. El próximo 22 de octubre tienen un recorrido. Así que todos invitados, no te lo podés perder. Súper accesible además la entrada. Sí. Planazo. Buenísimo. Y si estás pensando que tenés un evento, una fiesta, necesitas baños, decís, ay, el tema del baño que es un tema, tenés que pensar, José. En Confort Baños Móviles. Le damos la bienvenida en Infiltradas, vamos a presentarte estos trailer premium espectaculares, muy lindos, con mucho diseño.
una comodidad para tus invitados, podés llevarlo a un campo, podés llevarlo a un salón de fiestas, podés llevarlo a donde vos quieras, donde lo necesites, podés ir a un lugar que no tenga baños o un lugar que ya tengas para reforzar el servicio. Muy bueno. Y además te incluye todos los insumos y la atención durante todo el evento. Encanta. Es espectacular y es el toque de distinción que tu evento necesita. Y atención que el 29 de octubre se viene la caminata contra el cáncer de mama de la mano de Tayan, Jim y Avon. Sí. A partir de las 17 horas en el anfiteatro Héctor Santangelo. Héctor Santangelo, exactamente. Vamos a estar ahí todas con una prenda rosa. Una prenda rosa, exactamente. Además, sí, también está bueno que tiene un fin solidario. Acerca también tus pañales geriátricos para el Hospital Pascual Palma. Exacto. Que van a ser donados. Es una acción súper linda. Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Así sí, que todas nos sumamos. Todas. Ahí vamos a estar. No te lo pierdas. 29 sorteos, de octubre, 17 horas. Sorpresas, música, siempre, de todo. Lo vas a pasar a divertirnos, exactamente. Y ahora vamos a conocer de la mano de Fundación Petropac un sí, impulso emprendedor. Ay, de esos que tanto nos gusta, sí, y a vos también. Y vamos a conocer las malas objetos de diseño. Fundación Petropac, conocemos este impulso emprendedor de las malas objetos de diseño, este con Clorinda y con Leonora. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Todo muy bien? Sí, sí. Bueno, las malas objetos de diseño, esta dupla viene pintando y haciendo cosas maravillosas hace muchos años ya. Sí, sí. Pero las malas me contaban que existe hace un año, este emprendimiento, sí, de las dos juntas. Sí, sí. Arrancamos con el emprendimiento de las malas hace un año. Nos conocemos hace ya mucho, 20. Pero sí, sí. Objetos de diseño, de cerámica, ¿no, Elio? Vos haces la parte de la cerámica, sos la que trabajás con tus manos. Sí, yo vengo de la escultura, trabajando así con la arcilla. Le buscamos una vuelta a las piezas utilitarias para que tengan una impronta única y obviamente trabajamos con la arcilla del río. Siempre, por eso de alguna manera tratamos como de romper algunas estructuras, ¿no? Y trabajar con lo nuestro, porque tenemos acá un montón de cosas, no solamente desde la arcilla del río, sino desde las flores que tenemos, tenemos una naturaleza, tenemos todo acá y nosotros tratamos de plasmarlo en nuestros objetos. Me encanta, se nota. Y Clori, vemos también, bueno, que son bien nuestros y que cada edición tiene... Ahora estamos viendo del distintas río. Distintas líneas, claro. Distintas líneas. Tenemos cuando florecieron los palos borrachos en nuestra ciudad, e intentamos plasmarlos en las fuentes grandes, platos. Después el aromito, que también nos inundó, el lapacho. Bueno, y así vamos viendo que va floreciendo en la ciudad. Se van inspirando. Y nos vamos inspirando. Y tenemos platos, tenemos tazas, tenemos un montón de productos, un montón de, sí, objetos. Sí, lo que tratamos es de cada vez irnos expandiendo más. O sea, sí, que no sea un límite. Ahora también hicimos objetos lumínicos, campanas, tenemos pensado una línea de individuales. Claro. Ir con los diseños, ir hacia otros lugares, que no sea un límite, sino una manera de explorar. Me encantaron las chamuscas y también las lucecitas para el cuarto de los niños. Sí, ¿no? Sí. De las casitas. Con claro, siempre hermoso. Estamos pensando y dándole una vuelta y que esté y llegar a todos, ¿no es cierto? Las cosas para los chicos también nos encanta hacer. Me encanta. Chicas, ¿por qué las malas? Bueno, la verdad que venimos de ¿son familias? ¿Malas? Sí. No, mentira. Un no poquito. No les creo. Venimos de familias un poco conservadoras, donde, viste, por ser mujer teníamos que tener un montón de ser buena, ser, estar sonriente, sí, ser todo lindo, y por ahí nos cansamos y dijimos, bueno, no, basta, nosotros somos como somos. ¿Nos gusta hacer esto? Claro, y de alguna manera, por ejemplo, hicimos unas tazas para el Día de la Madre que es... No me hables. ¿Eh? Porque, claro, o sea, no siempre la mujer es la amorosa. Entonces, ir buscando esos lugares donde realmente rompemos con algunos patrones, ¿viste? Que
Y por eso somos las malas, porque siempre nos critican. Pero son un amor, las dos, así que contactalas. Las contactan por Instagram. Sí, sí. Ahí escriben, está buenísimo. Y también dentro de la misma línea que están trabajando, también puedo encargar, por ejemplo, un plato, ahí por ahí encargos personales, ¿no? Hay encargos, sí, de platos, algunas fuentes también. Siempre tratando de que sea dentro de nuestro estilo. Me encanta. Gloria es la que pinta, ¿no? Gloria claro, es la que pinta. Cada pieza es única, claro. No hay copia. Claro. Es sentarte y ver, por ejemplo, el Palo Borracho, todos los platos son distintos. Claro. Entonces, realmente sí, cada pieza es tratamos bueno, chicas, que sea gracias. Única. Gracias por pintar lo nuestro y hacer lo nuestro, que algo que nos representa a los entrerrianos. Está buenísimo. Así que las felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juli. Amo este emprendimiento con todo lo nuestro, la arcilla del río, los diseños inspirados en nuestra naturaleza. Es hermoso. Espectacular. Muy lindo las pinturas. Chicas, me encantó contactarlas porque son unas genias. Me encantó. Para un regalito, para tener en tu casa esas cerámicas. Sí, yo quiero todo. Un sueño. José, bueno, llegamos al final, lamentablemente pasa volando. Llegó el momento también de agradecer, como siempre. Y vamos a agradecer a Viviendas Sion, con quienes podés hacer realidad el sueño de tu casa propia. Gracias también a Centro de la Visión Paraná, que cuentan con la última tecnología de punta para el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades oculares. Sí. Es muy importante la prevención, siempre. Exactamente. Gracias a vos, que estás del otro lado. Gracias a Greña por recibirnos. Sí, la pasamos tan lindo. Feliz día a todas las mamás. Feliz día a todas las mamás, exacto. A mi mamá, a toda la familia de Infiltradas, también a todas las mamás. Gracias a Greña por recibirnos. Sí. Ha sido un placer total este programa. Así, ahora nos vamos a quedar acá desgustando. ¿Qué te parece? Me parece un planazo. Nos vemos toda la semana en las redes y el próximo domingo. Exacto. Chau.